¿Qué? ¿Quién está en los arbustos? ¡Miren, chicos! ¡Arbustos se están moviendo! ¡Ah, que era un gato! ¿Pero a dónde se va? Pero... ¿qué? ¿El vecino atrapó al niño? ¿Pero por qué? Esperen, pero... ¿a dónde se lo lleva? ¡Se lo lleva a su casa! ¡Se lo llevó a su casa! A ver... ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Creo que tengo que irme! A ver, chicos, ¿dónde están mis llaves? ¡Aquí están mis llaves, chicos! ¡Que tengo que arrancar el coche! Se arranca. ¿Qué hago? A ver, tenemos que irnos. ¡Ay, no! Pero, vecino, ¿tú qué haces? Me rompió el vidrio. ¡Madre mía! ¿Y este quién es? ¡No! Chicos, ¿lo habéis visto? ¡Que nos hemos chocado! A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en un granero. Bueno, se parece a un granero. A ver, pero ¿y cómo podemos escapar de aquí? Que estamos encerrados. A ver, chicos, esto lo abro. Sí, lo puedo abrir con una palanca. A ver, ¿y entonces qué hacemos? Esto yo no lo puedo abrir, ¿no? No, no lo puedo abrir. ¿Y por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué no lo puedo abrir? A ver, que hay un montón de... engranajes, no sé. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? Madre mía, que bueno, es muy bajito ese. A ver, en ese juego tenemos que hacer algo, bueno, que nos están enseñando unas cosas que, bueno, tenía una llave y tenía un candado y ahora hemos encontrado al, en, bueno, eso. Esta cosa nos hemos encontrado y nos hemos puesto aquí. A ver, ¿esto qué es? Un crowbar. Hemos encontrado un crowbar. ¿Y con el crowbar qué puedo hacer? No sé, de verdad, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, que puedo abrir esta caja y hay unas piedras para romper este vidrio, porque hay otro engranaje ese. Engranajo, o yo qué sé. A ver, ¿pero cómo se rompe el vidrio? A ver, chicos, que tenemos que romper el vidrio. A ver, lo rompemos y cogemos esto. No, la piedra no. Y esto lo ponemos aquí. Que solo nos falta el engranaje. Bueno, que nos falta el rojo. El engranaje rojo. A ver, seguramente que está por aquí porque hay una madera de color rojo. Y pues, bueno, supuestamente, pues tenemos que ir por aquí. A ver, brincamos por aquí. A ver, aquí no hay nada. Entonces, subimos por las escaleras por aquí. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada, ninguna llave. Entonces brincamos por aquí. Y aquí está, chicos. Aquí está el engranaje rojo. Y lo ponemos aquí, chicos. Lo ponemos aquí. Sí, aquí está, bien. A ver, vamos a jalar la palanca. Aquí estamos. A ver, creo que aquí no hay nadie, ¿no? ¿Por qué estabas haciendo fotos? Puedes suscribirte y dar me gusta en 3 segundos. 3, 2, 1, ¡bien hecho! ¡Que no estaba haciendo fotos! ¿Y por qué coges mi cámara? ¡Ay! ¿Qué estaba pasando? ¿Lo habéis visto, chicos? A ver, ¿dónde estoy? Eso está... esto es mi primera pregunta. ¿Qué? ¿Estoy en mi casa? No puede ser. ¿Pero no era que me atrapó el vecino? A ver, pero qué guapa soy, ¿no? En el espejo. ¿Y esto qué es? Unas televisiones. Pero... ¿qué es eso? ¿De verdad? ¿Qué, eso es una policía? ¿Eso es una policía al lado de...? Bueno, a ver, chicos, lo veis que en la televisión pone eso. Y policía está al lado. Bueno, que está entrando a su casa, a la casa de mi vecino. Y bueno, chicos, es que no sé, pero la policía está aquí. Bueno, seguramente que vio mis fotos. Mis fotos que he hecho cuando el vecino atrapó al niño. Es que de verdad, pobre niño, le quiero ayudar. Porque es que no, no. ¿Lo veis? ¡Que aquí está la policía! ¿Lo veis? Aquí está la casa del vecino. Y aquí está la policía.
¿Quién hay por aquí? Que no hay nadie. Bueno, solo soy yo. ¿Lo veis? Ay, que me encanta ese coche de la policía. No, es que de verdad me gusta. Y aquí está mi casa, chicos. ¿Lo veis? Ah, esto. Bueno, voy a hacer así. Ya está. Y hay un en flamenco. Bueno, como es mi casa, tengo puesto unos flamencos. A ver, esto es mi casa del árbol. ¿Lo veis? Del árbol. A ver, subimos. ¿Lo veis? Ay, pero es que tenía puesto una escalera y ahora no la tengo. Y no sé por qué. A ver, ¿habéis visto mis dibujos de...? Bueno, estos dibujos me encantan, de verdad. Como están hechos y todo. A ver, pero tengo... Bueno, como no he podido subir a casa del árbol, vamos a subir por... Bueno, por este lado. Porque, bueno, antes lo he hecho así. Y, bueno, ¿y lo veis? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¡Ah! ¿Qué es una sala? Bueno, se parece a una área de juegos. Bueno, le puedo decir así. Es que es mi casa del árbol y lo veis que tengo un montón de juguetes por aquí. ¿Y eso? ¿Esto qué ha sido? ¡Ah! Vale, que son unos juguetes. A ver, que hay un robot y detrás del robot tenía una mano. ¿Lo veis? Que hay una... Que ahí está la mano del robot ese. A ver, la ponemos aquí. Y pues tenemos que hacer como la foto que ponía. Pues subir a la mano así y así, ¿no? Sería así. Y aquí está la palanca, chicos. Otra palanca. ¿Y dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Lo veis? Que hay un tren por aquí. Y bueno, vamos a poner la palanca aquí. Vamos a jalar la palanca. A ver, ¿dónde está el tren ese? Ah, que ya se está bajando. ¿Lo veis? Y va para otro lado. Y aquí están las tijeras. No me digas que ahora me van a dar unas tijeras. Ay, se ha subido. Madre mía. A ver, cogemos estas tijeras. Y bueno, que seguramente las vamos a necesitar. Porque son, bueno, importantes para ese juego. Lo voy a decir así. A ver, vamos a bajar de las escaleras. Y nos vamos para pa su casa. Bueno, para casa del vecino. A ver, es que todavía está por aquí la policía y que nos está viendo. Y, o sea, si vamos a entrar a la casa del vecino, pues nos va a atrapar la policía. Bueno, no nos va a atrapar, que nos va a llevar la policía. A ver, pero que tengo miedo. A ver, que no va a hacer nada. Ni me ha pillado. Pensaba que me había pillado, pero no me ha pillado. Entonces, bien, ¿no? Sí. Entonces puedo entrar a casa del vecino. A ver, ¿dónde está? Está por aquí, da igual, que no nos va a pillar. A ver, vamos a entrar a esta habitación, a la casa del vecino. A ver, chicos, pero esta casa del vecino. No sé, a mí no es que me gusta, pero es que me interesa. Bueno, tengo curiosidad. A ver, ¿esto qué es? Que hay cuatro candados en la puerta. Cuatro candados. ¿Os imagináis eso? Cuatro candados y una puerta. Y este dibujito con una casa para muñecos. Bueno, y que... Bueno, que estaban un chico y una chica. Y bueno, ese hombre. El vecino, claro. ¿Lo veis? Ah, que tenemos que poner a los muñecos. Bueno, al muñeco y la muñeca. Bueno, hacía esto. Ah, que tenemos que... Bueno, tenía un crowbar aquí en la mochila. Aquí está el crowbar. A ver, vamos a coger a la muñeca. Aquí estaba la muñeca, ¿en serio? Madre mía, no me lo creía. Pero bueno, a ver, la vamos a poner aquí. Y bueno, que okay, nos faltan dos cosas, el vecino y el muñeco. Pero es que no sé dónde están. Por eso tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo. A ver, vamos a subir al armario. Y vamos a ver que aquí... ¡Ah! Que aquí está el vecino de muñeco. A ver, entonces... Bien, ¿no? Bien. A ver, bajamos y vamos a poner al vecino aquí. De este lado. Y nos falta... Bueno, que solo nos faltaría... Bueno, el muñeco. ¡Ay! ¡Que entró la policía! Y si me va a pillar... Bueno, vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Si me va a pillar. A ver, que tenemos que tener muchísimo cuidado porque si no, me va a pillar a la policía. A ver, que aquí hay una palabra.
Bueno, ¿qué palabra podemos crear? Bueno, poner. A ver, vamos a poner N-O. ¡Ay, no! ¡Aquí está policía! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No debes estar aquí. Ya lo sé. ¡Ay, no, chicos! ¡Que se está viendo la policía! ¡Madre mía! ¡Que está detrás mía! No, chicos, yo me voy ya, la policía, que no me, no me hagas nada. Que no, ay, madre mía, que está corriendo. Que no voy a hacer nada. Madre mía. A ver, vamos a poner a lo de la palabra, lo del código de letras. Vamos a poner N-O-T. Not. No sé, es que es la primera palabra que me sale de inglés. ¡Ah, chicos! ¿Y eso? No, es que no lo sabía. No sabía que. Bueno. Que lo tenía bien. Pero. ¡Ay, no! ¡La policía otra vez! Es que, ¿por qué en los sitios donde quiero estar? Bueno, ¿por qué tiene que estar la policía? ¡Ay, no! ¡Me he asustado, chicos! Pensaba que me iba a atrapar. No se llama, no sé, atrapar o llevar. No sé. Es que encima no me ha hecho nada. Pero qué bien, ¿no? A ver, vamos a poner al muñeco aquí. Aquí, ¿no? ¿Lo veis? Que sea... Bueno. ¡Que tenemos una llave! Tenemos una llave. O sea, una llave para un candado. Ay, no. Otra vez me pilló la policía. ¿Pero por qué siempre me tiene que pillar? ¿Por qué? No, es que no me deja en paz. No me deja en paz. Siempre tiene que estar donde estoy yo. ¿Qué hago yo? Pero espero que... Bueno, que se va. Bueno, ¿se ha ido ya? Mejor, mejor. Así podemos abrir el candado. Era ese, ¿no? Sí, era ese. Y nos faltan 3 candados, chicos. 3 candados. Esos son muchos. Ya lo sé, pero... 3 nos faltan. A ver, que... Bueno, ¿qué código puede...? Ay, que hay unas noticias. A ver... Sé que el código de la caja fuerte es 1984. Es el código de la caja fuerte. ¿Lo veis? Que aquí hay una televisión. Muy rara, pero bueno. Que tenemos una llave. Bueno. Tenemos una llave de uno de los candados. Y pues solo nos faltan abrir 2 candados. Nos faltan 2 llaves. Aquí está la policía otra vez. A ver, vamos a abrir esta. Ya está. Nos faltan solo 2 candados. ¿Lo veis? El de arriba y el de abajo. A ver, tenemos unas tijeras. Y no las hemos utilizado de momento. Pero las vamos a utilizar ahora. ¿Lo veis? Que ahí estoy. Y lo vamos a cortar. Y vamos a subir a la segunda planta. Que yo no estaba aquí. Al segundo piso. Yo no estaba aquí nunca, entonces vamos a ver qué hay aquí. Que hay un montón de papeles, bueno, de hojas, donde pone warning, o sea, atención, no sé. Lo de que, bueno, se había perdido un niño y una niña. Y bueno, y son los que los ha llevado este, el vecino. A ver, que hay unas telarañas, bueno, voy a decir así, no eso. Pero tenemos una batería. Y la batería seguramente la vamos a utilizar. Porque, a ver, una batería necesitan todos. O sea, para todo. No sé, para un juguete. Porque aquí está relacionado todo con los juguetes. Bueno, todo no, pero... A ver, que tenemos una batería. Ya está, si no la vamos a utilizar, da igual. Pero solamente que lo vamos a utilizar. Pero bueno, ya veremos. A ver, ¿qué es lo que, bueno, tenemos que hacer? Ah, que aquí hay esto. ¡Ay, otra vez la policía! Pero no vamos a hacer nada, ¿no? ¿Verdad? No me tiene que hacer nada. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos unas tijeras. Vamos a cortar eso. Y vamos a coger eso. ¿Lo veis? Que ahora voy a ser muy fuerte. A ver, ¿a dónde lo llevamos? ¿A dónde lo ponemos? ¿Y la policía? Ah, que no está, aquí. Ay, no. Que se está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la policía? Que le escucho. Seguramente está en este piso. ¿Dónde está?
Esa es mi pregunta. ¿Dónde está? Porque le escucho, pero no está. No, no está aquí. A ver, esto lo pongo aquí porque hay un botón. Bueno, se parece a un botón, pero lo voy a poner aquí. Y, uy. A ver, voy a poner la batería aquí, ¿lo veis? Es que he dicho que, bueno, la íbamos a necesitar. A ver, esto lo voy a tirar. Y ya está. ¿Dónde está el coche? ¡Aquí está el coche! ¡Y tenemos la llave, chicos! ¡Tenemos la llave! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La policía! ¡Uf! No me ha pillado. No me ha pillado. Menos mal. No me ha pillado. Pero era muy cerca, ¿eh? Muy cerca. Pensaba que me iba a pillar, pero no me ha pillado al final. ¡Ay, no! ¡Aquí está la policía! ¡Aquí está la policía! Pero tenéis que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Con la policía. Porque si me atrapa... ¡Fua! Chicos... ¡Ay! Esto lo tenemos que abrir. Ya. Que se ha ido a la policía. Bueno, esperamos un poquito. Ya está, ya está. Ya nos vamos de aquí. Quedamos en la llave. Y entonces... Bueno, nos faltaban dos candados, ¿verdad? Creo que sí. Sí, nos faltaban dos candados. Entonces, bajamos... Bajamos del segundo piso. Y vamos a esta habitación. Sí, vamos a esta habitación. Y vamos a abrir este candado. No, el de abajo. Sí, nos falta el último candado. Y bueno, estaría... Bueno, creo que está bien lo que tenemos que hacer. Bueno, lo tenemos que hacer en esa planta. En ese piso. Sí, sí. Chicos, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que... Bueno, hay una caja. Hay una caja cerrada. Entonces, seguramente la, bueno, que hay algo. Ah, ¿esto qué es? Un trocito de una foto. Un trozo de una foto. ¿Quién estaba por aquí? Que yo no. Seguro que alguien estaba aquí, pero no está aquí. Bueno, voy a revisar toda la casa. ¿Vas a revisar toda la casa? ¿En serio? ¿Pero para qué? A ver, ¿para qué? Bueno, eso. A ver, voy a abrir el armario ya, porque... Es que hemos encontrado un trozo de una foto. Y pues... ¿Esto dónde lo pongo? Esto será para algo. Para algo importante. A ver, este trozo lo ponemos aquí. Bueno, en esta foto sale el vecino. En esta foto sale el vecino. Entonces, bueno, ¿esto qué es? Esto lo cortamos y aquí hay otro trozo de la foto. Entonces, el trozo de la foto lo ponemos aquí y nos falta, bueno, que nos faltarían dos trozos más. ¿Y dónde están esos dos trozos? Esto, bueno, esto lo voy a abrir con un crowbar. A ver, esto lo abro y aquí hay otro trozo. Y el último trozo, bueno, lo veis que del cojín, no sé, que seguramente estará por aquí porque está, bueno, está roto, ¿no? Estaba roto el cojín. Entonces, tenemos ya dos últimos trozos de la foto. Y, bueno, seguramente esto va para una llave y esta llave va para el candado que necesitamos abrir. Porque a mí me interesa dónde está el niño y qué le pasa. Bueno, y el vecino y todo, me interesa mucho. A ver, vamos a coger la llave. Pero, jolín, que no lo puedo coger. A ver, ya está, ya tenemos la llave del último candado. Y pues ya podemos bajar y abrir ese candado porque... Y ya veremos qué va a pasar. Chicos, tengo curiosidad, de verdad. Me interesa tanto. A ver, chicos... Ahora vamos a ver qué le pasa al niño o, bueno, dónde está y todo. Deja un like si te gustó este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos.